episodio más de Los Días. Hola, hola a todos, espero que estén bien. Buen provecho a todos los que están comiendo. Sabes que leí unos comentarios que decía que muchas personas nos ven mientras están comiendo. Así que buen provecho si estás comiendo. Y una que nos ve cuando está bañando. Ok, tápate, por favor, tápate. De verdad, eso me encantó, que la gente pusiera donde nos ve, porque es como que, wow, mientras estás comiendo, estás fregando, estás caminando, estuvo cool. Y uno puede como que más o menos tener más claro de dónde está la gente, ¿verdad? Visualizar menos el que está bañando. Exacto. Hay uno que tiene que estar pujando. Bueno. Tú bueno, puedes bueno. Con esa batalla. ¡Vamos! ¡Voy a ti! ¡Ay, Miguel! ¡Dale, yo voy a ti! Pero ustedes dos. Mira, yo con la vena brotada, la vena brotada. Sí, cuando y escuchando, ay, cuando Miguel. Es rico, cuando la batalla se pone fea, que tú te tienes que estar quitando la ropa. Yo dije, no, hace mucha calor aquí. Yo dije, no. Esa es mi hija. Buen tema. Eso me gusta. ¿Cómo me empezamos gusta, este podcast? Ahí está, los boricuas siempre terminan. No, pero ahora empezamos. No podemos empezar así. ¿Qué pasó? Ajá. Se me descarrilaron. Bueno, anyway. Pero quería decirlo, gracias a todos los que comentaron en el episodio pasado. ¿De dónde nos ven? Si no lo has comentado, coméntalo, porque estamos haciendo como que así uno sabe más o menos y hasta qué temas tocar, porque ahora mismo a veces esto mismo que acabamos de hacer para los que están comiendo debieron hacer un así que nada. O sea, ellos saben que no deben hacerlo, entonces exacto. No sabemos ya lo que no debemos hacer y por eso lo hacemos. Pero no, para saber, como que era la curiosidad mía en saber qué hacen las personas mientras ven los podcasts, porque en mi caso yo siempre veo podcast, no los escucho, lo que siempre he dicho, utilizo más bien la aplicación de Spotify, y es cuando voy de camino al trabajo o de camino a alguna reunión o algo, ahí ese es el momento en el que yo lo pongo. Pero me he dado cuenta y yo pienso que todo el mundo es igual que yo. No, comiendo era como que esa es buena, en mi hora del break yo puedo poner un podcast, como sí. Que no lo había pensado, así que gracias. No, pero gracias. La persona que se estaba bañando tiene que tener como un stand o algo ahí. Sí. Y entonces se tarda 50 minutos bañándose. Sí, como que esa parte no. Bañándome todavía la verdad que no me encaja. Puede ser que a lo mejor sentado en el trono fuese a un buen lugar para uno, ¿verdad? Porque te dejas ahí con el celular. Empezó ahí y terminó bañándose, entonces ahí fue que hizo los 50 minutos. Ahora sí, a lo mejor, pues, qué sé yo, se dio cuenta que no había papel. Tienen que comentar dónde lo están viendo a los que no lo han hecho. Exacto. Y si ganaron la batalla o no. Ay, Dios. Yo quiero saber. Si ganaron la batalla o la batalla les ganó a ellos. Alex. O si todavía están esperando, le dan el papel. Alex. Dime. ¿Cómo estás? Todo bien. Esta semana pasada, tú sabes que semana pasada fue una semana bien intensa. Todavía estoy ronco. Un poco afónico, pero es porque, obviamente, tuve el evento de playa gracias a los que fueron al balneario de Puerto Nuevo en Vega Baja. Se pasó espectacular con Kaku 105. También a todos los que fueron voy a hacer una mención de eso. A todos los que fueron al evento de la terapia, que no tiene que ver nada con el show de nosotros de podcast, sino que casualmente se llama La Terapia, un stand-up comedy que tiene unas amistades, que es Keropi Sánchez, Jaime Colón y Scotty Durán. Yo había hecho un post, déjame decirlo ahora, yo había hecho un post porque yo a veces me frustro, me causa frustración frustrativa, de esa que frustra a uno, bien frustrante, ¿me entienden? Okay. Y había hecho un post porque la gente nos exige, a nosotros los comediantes que hacemos comedia, yo no sé si llamarle familiar, pero una comedia que no se habla malo, punto. No, es que no es una, porque a veces que yo digo familiar y pienso en atención, pienso en avión, y eso no es lo que hacemos nosotros. No sé si me estoy explicando. Uh-huh. Okay. Pues, anyways, pues yo hice un post diciendo como que mucha gente nos exige. Oye, hagan comedia, hagan stand-up. Pero cuando uno crea estos stand-up, cuando uno crea estos proyectos y los pones a la venta, no compran. Entonces uno dice, como contra, ¿para qué me chavaron tanto? ¿Sabes? ¿Por qué yo me he chavado tanto estos meses? Y es que siempre compran a lo último. Entonces, mira dónde viene mi queja. Sí, yo digo, ¿pero okay. Es que tú no tienes stand-up? No, pero, digo, el evento no era mío. Vamos, el evento no era mío. Era de ellos. Pero esto pasa mucho en el ambiente de comedia familiar. Pasa mucho, nos ha pasado a nosotros, que la gente compra lo último. Se te llena el venue a lo último. Yo les voy a explicar cómo funciona esto. Esto es matemática 101, ¿ok? Todos los eventos, hasta Bad Bunny hace esta vaina. Ok, tú coges y haces lo que le llaman una preventa o una venta el primer día. Los primeros días son vitales para un evento.
¿Por qué son vitales? Porque tú sabes que si ese evento ya tiene un 50% de lleno en esos 1 a 2 días, tú puedes abrir otra función. Pues dices, esta se va a llenar. Porque usualmente son 3 meses de promo. Esta se va a llenar, podemos abrir otra. O sea que hay más opciones ahora. O vamos a abrir otros lugares. Vamos a abrir Ponce, Mayagüez. Porque ya, si esto arrancó así, quiere decir que vamos bien. Ahora, si tú abres un evento y todo el mundo espera hasta lo último y se llena igual, se llena la misma cantidad de personas, pero no te dieron el apoyo tan rápido, tú te aguantas y dices, no vamos para Mayagüez porque mira, esta no funcionó. Uh-huh. No habrá más funciones porque mira, aquí no, yo no voy a cocotar. Porque obviamente detrás de todo esto, esto sigue siendo un negocio y uno lo hace porque yo lo hago y la parte del negocio es más palera. Yo hago esto porque a mí me apasiona. Uh-huh. Yo hice el stand-up con los muchachos y eso fue, mano, a mí me encanta esto y era como que, mano, yo vi ustedes. Yo vamos y vamos a toa con ellos. Pero no estoy pensando en el dinero. Estoy pensando en mi meta siempre es hacer reír a una persona. Esa es como que, ¿verdad? Lo que eso escucha medio. Pero anyway, es mi meta es hacer reír a una persona. Después que yo lo logre hacer, yo estoy feliz. Creo que lo logramos. El domingo allí, díganme ustedes, ¿qué ustedes creen? Sí. ¿Verdad que sí? Se logró el cometido. Había una persona que se estaba riendo como si fuera una alarma. Sí. ¿Cómo era? Era bien rara. Era... ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo que? Sí, o sea... Se quedaba con el canto. No sé con qué describirlo. Porque era no una sé. Ambulancia. Sí. Yo no me di cuenta. Llego a darme cuenta del chaval allí porque sabes que... Sí, lo sabemos. Exacto. Había una que se reía, pero era como... hacíamos algo así y yo la estaba molestando porque estaba con el esposo y le pegué el vellón porque obviamente en estos eventos así que son más close a mí me encantan así porque son eventos de creo que allí habían 150 personas que era lo que cabía allí, estaba lleno, gracias a Dios se llenó, y usualmente en estos eventos así los que tú tienes cerquita estos son los que tú coges y les das duro porque son los que tienes ahí. Había una señora ya ustedes saben, no se sienten al frente. Exacto. No, pero se sienten si quieren vacilar porque esto es para vacilar. Hay una señora que cuando yo le pregunto el nombre se llamaba Katie. Y la hermana Katy. Y entonces yo le digo, ay, ¿tienes hermana? Y me dice, sí, ¿cómo se llama tu hermana? Katy. Y yo, no me digas, ¿es tu hermana mayor? Sí, mi hermana mayor. Y yo, o sea que tus papás fueron por la vocal Katy, Katy, Kitty. Yo dije, ¿dónde está Kitty? Entonces, y en ese vacilón había otra que fuera la que a mí me mató, porque esa sí que para mí fue el... Luego de preguntarle a esa, le pregunto a otra persona, ¿cómo te llamas? Y ella, no me acuerdo si era Carmen. Kiara Pita. Acho. Y yo, espérate, entre Katy y Kiara Pita. Entonces le decía, mira, Kiara... bueno, empezamos. Kiara Silva. Fue. Yo le cambié el nombre por Kiara Silva. Me escribió por Instagram una chulería de muchacha, de chica. De verdad que la pasamos súper bien. Se pasó súper bien. Pero Girelista tiene una petición. Y... Antes de la petición, tengo que hacer mención, agradecer a mi nuevo vaso. Esto fue un regalo que me hizo Alejandra Coto. Alejandra es una fiel seguidora y ya se ha convertido en amiga. De hecho, hasta produjo una serie de videos que nosotros hicimos, que eran videos positivos. Si usted ve en mi Instagram y demás, unos videos que son de mensajes positivos y demás, todo eso lo produjo Alejandra Coto. De Ponce, bueno, de Calle, pero ella dice que es de Ponce. Okay. Va sin palos de Ponce, pero están perdiendo. Dámele zoom. ¿Tú me puedes ayudar ahí a pasar el zoom? Mira lo que dice ahí. El de atrás. Sigue. Okay. Deja tapar mi cara para que haga el enfoque. Ahí dice. Espérate, ahí está. Déjame ver si lo puedo poner aquí así porque no lo puedo leer. Otros cuarentones, mira el caballito. Pero yo soy un unicornio. Te quedaste con un unicornio. Dale un poquito para atrás. No. ¡Ahí está! Ya. Ahí. Sí, okay. Está bien. Así que gracias, Alejandra. Gracias por eso. De verdad que cuando lo vi... me regalaron un par de cositas más, pero entre ellos el vasito y yo tenía que usarlo ahí para el Celsius. Así que... ¡Ajá! La petición. Vamos a la petición. La petición es lo que estábamos hablando de camino. Ajá. Tú y yo. ¿Qué? Yo sé que a papi le encanta la comedia y los stand-up. Y está diciendo a mamá, mami, yo lo vi ayer. O sea... La mente de papi le encanta la radio, pero el corazoncito grita ¡comedia! O sea, sí, creo que se le nota. Pues yo le estaba diciendo a mi mamá, vamos a hacer un stand-up comedy otra vez, pero qué sé yo, lo podemos hacer diferente, lo podemos hacer con música, porque a papá le gusta mucho Luis Raúl, ¿verdad? Sí, Luis Raúl para mí es uno de los... Lo que pasa es que yo le tenía antes música, él cantaba, pero siempre se le olvidaba la letra. Y llegó el punto que yo me pongo y dije, ¡quita la canción! Pero en uno de los... ¿Quieren que algo que yo creo que yo no lo he dicho, yo no se lo he dicho públicamente, lo que yo les comenté a ustedes el otro día sobre Luis Raúl. Luis Raúl, para mí es mi comediante favorito de todos los tiempos haciendo stand-up, es Luis Raúl.
para mí es el norte a seguir, debería ser el norte a seguir de todos los comediantes. No hay comediante vivo hoy puertorriqueño que le llene los zapatos a Luis Raúl. No hay break. No me digan, no, que sea aquel, que si nadie le llega ni a los tobillos. Esto soy mi pensar. Yo conozco a Luis Raúl como 2 meses antes del fallecer. Y yo estaba, imagínate que eso era para mí como yo conocer, qué sé yo, como Adriana conocer a Taylor Swift. O sea, a ese nivel para mí, porque uh-huh. este es el tipo más brutal que yo conozco en este arte que a mí me encanta. Dos meses antes de morir. Y me acuerdo que lo conocí. Y él hablaba así como que, mira qué pasa. Uh-huh. Así como medio carraspado. Y lo conocí en Tele 11. Para aquel tiempo era Univision. Y estaban en Tu Mañana. Había un programa que se llama Tu Mañana. Y él estaba allí. Él estaba promoviendo a un artista que él tenía. En ese momento estaba empezando. Que era Yamcha. Que era de reggaetón. Y era el manager. Pues él estaba como en el back. Y qué sé yo. Nos conocimos. Y yo como, hola, yo soy Alex Díaz. No. Yo hago, hola. Yo hago videos de YouTube y yo. Entonces él me dice, él se me pega y me dice, yo sé quién tú eres. He visto tus videos, qué sé yo. Y yo por poco me muero. Y entonces yo, de verdad, tú sabes quién yo soy. Yo soy bien fanático tuyo. Yo creo que tú lo sabes. Eso es lo único. Yo me embarro de verdad. Papi llegó a casita con las piernas así. Estaba en las nubes. Entonces me dice, dame tu número porque yo quiero hacer un evento de como que él quería hacer un evento de comedia donde él presentara a varios comediantes. Y él me dice, yo estaba por conseguirte porque no sabía cómo conseguir tu número y qué sé yo. Y yo como que... entonces yo cogí, le di mi número. ¿Sabes? Chiste de comediante. Uno se tira el de que, tacho, apuntaste el número pa, porque sabe que estoy nervioso aquí. ¿Sabes? Le dije yo, apuntaste mi número porque sabe que estoy nervioso, pero tú no me vas a llamar a un divino. Y lo voy a decir exactamente como me dijo. O sea, bajó el teléfono y dice, mira, canta, cabrón, ¿cómo que yo no te voy a llamar a ti? Y me llamó. Todavía en la... Dame mi teléfono. ¿Puedes pasarme? Dale. Ahora, yo tengo el número de Raúl, pero no lo voy a llamar. No lo voy a llamar. Imagino. Le texté a todas las noches. ¡Mi Raúl! Mira, ¡vuelve! No, es que se murió y lo llamo. No sabemos. Imagínate... Que tu ídolo venga donde ti y te diga, yo te sigo, que yo sé quién tú eres, te voy a dar una oportunidad, y se muere. Se muere como a los dos, al mes y medio falleció, y yo lloré esa muerte, yo creo que hasta más que él, porque decía, mano, esta era mi oportunidad. Y no tan solo que era mi oportunidad de demostrar mi talento con alguien bien cañón, era que era alguien que yo respeto y respetaba bien brutal. O sea, que para mí era algo súper, súper cañón. Yo intento rellenar, pero es que esto está de madre. Ok, Leida, en este momento... Vente. Mami, vente. Le está dando con un papel. Lo que pasa es que si no lo puedo llamar y estaba yo con el papel como que... Si usted le da patrón un poquito al podcast, va a ver que de momento yo empecé a rellenar. Soy un rellenito. Es porque yo estoy aquí hablando y yo veo, yo noto que el perro está como que mordiendo un cable ahí. A él le encanta morder los cables. Entonces yo ponché a las nenas y le hago señal y era como que, ¡el perro! Pues usted no se encuentra, esto es un show. Entonces me voy conmigo de nuevo y empiezo a hablar para que le dé tiempo a Leira a coger el pejo. Pero entonces Leira, en vez de coger, pararse y venirse por debajo de la cámara mía y a bajar el pejo, Leira coge... Capaz y tumba una cámara. Leira coge un papel. Entonces empieza... lo que se escucha... gracias, tenía calor. Y yo, pero Dios mío, pero no es más fácil. Esa, si ella no quería que siguiera... Ya todo el mundo dio cuenta. Si se escuchó... Lo que quería decir, okay. Al punto que quería llegar. No terminaste, o sea, nunca terminaste. No, es que estaba diciendo que y volvió para el mismo lugar el perro. Mira, el perro vuelve para el mismo lugar. Aquí conmigo. Anyway, el punto era que conocí a Luis Raúl. Para mí fue un honor bien cañón conocerlo. Luego de eso conocí a su pareja, que todavía somos súper panas y todo. Y hemos hecho una amistad bien chévere. Y me acuerdo de ese momento, mano, de que él quiere hacer ese tipo de eventos y pues pues ya no está con nosotros y lo sufrí porque pues obviamente y bueno no eso no posible pero anyway se pasó eso fue lo que pasó anyway. Y sigue con la propuesta Geraldine. Espérate. Un poquito de salsa, no voy a poder dormir. Dale. Pues estábamos hablando mami y yo para ver si podíamos hacer otro stand up comedy, pero porque ayer estábamos ayer estábamos viendo un montón de stand-up comedy de Luis Raúl. No, el sábado. El sábado.
De Lee Raúl y de... Oh, anyway, de, unos cantantes Raymond, también. Raymond Arrieta. Unos cantantes le puse, también. Le puse... yo, ok, aquí voy a sumarme en medio cuando en viejeras mías. Le puse Les Luthiers, que son unos argentinos. Le puse unos, que se me olvida el nombre, son unos españoles de las Islas Canarias que cantan y hacen stand-up pero cantado. ¿Qué más puse? No me acuerdo. Yo creo que hasta ahí fue, pero que obviamente fueron stand-up enteros. So que Girelli se tuvo que chupar esos stand-up. Ajá. Yeah, pero a mí me gustan. Pues... Es como porque papi decía, yo quiero hacer eso, pero no sé cantar. Y uh-huh. Yo, pero es que la comedia tuya es que no sabes cantar. Pues canta mal. Y así la gente se ríe. Ay, espérate. ¿Qué? Ay, espérate. Va a llorar. Dale, ajá. Pues, y mami decía, no, porque es que si le pones canciones, él no se las aprende. Y yo, pero mami, pues busca una manera. ¿Qué pasó? Tengo aquí, yo no sé qué tengo yo. Se llama galgajo, pero... ¿sabes? Tengo moco en la garganta. agua, por favor, agua para Yereli. Zumba, ajá. Anyways, pues le está diciendo a mí como que pues ponerle, qué sé yo, de que coja el libreto y lo lea, porque es parte de la comedia, de que maybe se le olvida todo, porque se le olvida todo. Sí, sí. Y ya, y lo hace parte de la comedia. Pues, hablamos de eso... Para poner nuevos chistes, porque sí. A mí me encantan lo de la gallina, me encanta lo del terremoto, me encanta. Hay unas ciertas rutinas que yo siempre hago que me funcionan. Uno de ellos, y los que han ido a ver un show mío, es el chiste de la gallina. De hecho, tú sabes que yo he hecho stand-up en donde yo no incluyo la gallina y se molestan conmigo. Pues dice, no, tenías que hacer el chiste de la gallina. Y yo como que, pero no, es que siempre lo hago, como que no. ¡No! ¡Yo lo quiero escuchar de nuevo! ¡Es que tú siempre lo haces distinto! Y yo como que... ¡Viste! Pero uh-huh. Anyway. Porque yo le estoy diciendo a mí como que no es cambiar el show completamente, pero como que está el de la gallina, uno nuevo. Uno viejo, uno nuevo. Uno como que, además, no dejar esos chistes que atrás, que a mí me encantan, por eso yo no los quiero quitar, y a la gente también le gusta, sí. Poner algo nuevo, porque nos han pasado tantas cosas que también le puedes sacar el jugo. Sí. Y eso, tenemos un montón de... Ve más al punto a lo que tú quieres cambiarle un poquito a papá. Ajá. ¿Qué tú le quieres cambiar a papá? Porque hay varias rutinas de... Cuando digo rutinas, son chistes. Es un chiste. Pues yo, en el ámbito de la comedia, lo que sabemos dentro, decimos rutina. Y lo que es la gallina, otro que siempre me comentan es el de mi papá, cuando sé que... El de papi. El de papi cuando nos fuimos para Disney. Que lo más cañón de todo esto es que todas estas historias son ciertas. No, no es que... Yo no hago stand-up con historias inventadas. Hay historias que te me pasan. Obviamente uno lo frostea para que quede cómico. Uh-huh. Pero son historias, usualmente, de cosas que me pasaron feas. El de papi, el de la gallina y... ¿Cuál es el otro? Y el de los temblores de tierra siempre es uno que como que resalta. Vamos a dejar que Jirelis termine. Dale, Jirelis. Ajá. Pues, algo que yo quería cambiar es como que... Porque papi... ¿Cómo puedo decir eso? Como que ya estamos grandes, ya estamos en otra etapa. Uh-huh. Pues que sea un chin más... Más que. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Un chin más. Cafre, irrespetuoso, irresponsable, patán creído. Okay. O sea, no es quitarle el family friendly, pero yo no, o sea, obviamente yo no sé los demás jóvenes, obviamente, claro que sí sé. Pero muchos de nosotros, a mí me encantan. Cafre. Las cosas cafre. A mí me encanta cuando mi abuela me habla malo. Me fascina. Cafre. Porque me da risa. Oh, my God. Y o sea, que tú le estás diciendo que tu abuela es una... Cafre. Abuela es cafre. mami. Mira, mami. Dije que abuela, mami vio los videos. Pero mami es una mujer fina. Oh. Mi mamá es una mujer fina. Uh-huh. Una mujer elegante. Dígale ahí, Leira. Dígale ahí. ¿Qué tú piensas de mami? Cafre. Vamos. Pues, yo no he dicho nada. Pero te vi la mirada. Mami te conoce. Anyways, mami te conoce. Pues es como que... No es cambiarle el family friendly, pero más para jóvenes / adultos. En resumen, puede tirarse un par de palabritas malas. Exacto, porque muy probable si tú llevas a... ¡Eres un animal! ¡Eres un bruto! Te voy a quitar la tabla. Si tú llevas a tu hijo de 5 años, maybe, hasta no entienda los chistes de papi en cierto punto, porque maybe no ha pasado las cosas que tú has pasado, o que... por un momento, lo que yo estoy pasando ahora, yo no lo pasé cuando era chiquita y ahora entiendo más chistes. Uh-huh. Y es como que ponerlo más de jóvenes de tantos años para adelante.
porque siento que ahí va a ser más, porque casi siempre cuando dicen el show es family friendly, lo que piensan es atención, atención, atención. Atención, y es como que mira, no es atención, atención, no es fuerte, es para toda sí, la familia. No va a haber alguien hablando malo o dando doble sentido, pero Jerry me dice, papi, súbele un chispito. Ya no soy una bebé, ya sí. No tiene que estar en esa. Ponte un poquito... Cafre. Yo no sé los otros jóvenes, pero a mí me molestaba que me dijeran, ay, perdón por decir pal, es más, yo no voy a hablar malo porque están tus hijas. Y yo, ¡habla malo! ¡A mí me da risa! ¡Me encanta! Sí. No, y de hecho, yo no sé por qué, si es porque lo hemos... Yo creo que hemos creado un branding, que eso se llama, es un branding, una marca fuerte con nuestra audiencia, y cuando hay personas que dicen, disculpa, mira, pendejo, así, disculpa, te digo, está Alex aquí, mira, y yo me dice como, ¿cuál es el problema de que tú hables malo al frente mío? O sea, yo no me voy a incomodar, yo no me voy, de hecho, somos puertorriqueños, papi era caco cuando era chiquito. La razón por la cual yo no acostumbro a hablar malo en video, en cámara, era por mis nenas. Era porque cuando yo empiezo a subir los videos, nadie me veía. Yo voy a subir videos a YouTube y nadie los veía. Los veían mis nenas. Eso que era como que era por ella. Ese era el vacilón mío. Era como que yo podía hacer chistes y vacilones. Y cuando yo me vacilaba a las mujeres y demás. Pero era porque yo se los ponía a las nenas. Escúchate esto, a ver qué te parece. Pues no podía hablar malo. No era como que por alguna otra razón. Ahora, cuando pegamos... Pues ya era como que, ay, que seguí esta línea porque esta fue la línea que me ayudó. Yeah. O sea, que tengo que seguir la línea. Y me acuerdo que cuando no estaban las cámaras prendidas, yo era ¿sabes? Pues, pata abajo. Y un día estoy en casa de unas amistades y el hermano de este amigo es bien fan, pero una cosa bien brutal. Y estábamos hablando de nosotros como pana. Éramos 5 chamacos. Mira, casi... Bla, 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 hablando lo normal. Y el chamaco se me pega y me dice... Me acuerdo que lo fue bien discreto y todo. Me dice, me jaló aparte y me dice... Yo te puedo decir algo sin que me quede nada por dentro. Y dije, ¿qué pasó? Y me dice, tú me acabas de decepcionar. Oh. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque la imagen que yo tengo de ti es tan limpia. Así es. Santo. Era eso. Que yo escucharte hablar ahora mismo malo, es como que te caíste del pedestal. Y me jamaqué y dije, espérate. Yo tengo que ser el personaje, y a veces eso es malo, yo tengo que ser el personaje todo el tiempo, porque yo no sé quién, yo no sabía que era seguidor mío, yo estaba en un party, era un evento, y después de ahí yo empecé a modificar mi comportamiento públicamente. ¿Sabes? Yo para que hable malo, así como casual o algo ahora así. Ahora mismo es bien raro escucharte. Con mi hermano. Sí. Puede ser que mi hermano y yo estemos hablando por el teléfono y nos sumemos un par de palabrotas. Y mira, ¿qué pasa? Con mi hermano yo creo que es el más... yo te puedo decir que es una de las personas que yo más confianza tengo. Que yo... Y no es que... Porque no es tanta la diferencia. ¿Cuántas palabras malas dice tu hermano por oración? Ah, como 25. Ah. Toda la que se pueda. Mi hermano es un completo... Cafre. No, ya se va a entero. Cafre, irrespetuoso, irresponsable, patán creído. Ahí está, todo mi hermano. No, pero yo creo que con él, pues uno se siente más, como es mi hermano, pues obviamente nos conocemos súper cool, pues uno es como que más free de poder hablar pues, sin tener la presión de que uno pueda ofender o hacer sentir mal a alguien. Ahora, eso que dice Girelis es algo que han venido muchas, no es la primera persona que me ha dicho eso, súbele 2. Yo he tenido problemas. Bueno, he tenido confrontaciones en donde, vamos a decirlo así, tenemos que tirar un bochinche. Nos tiramos un... Oh, my God. No, esta no es esta. Es que no tengo el espejuelo. No veo. No, no me acuerdo cuál es el botón. Nosotros en un momento dado hicimos un show de comedia. No voy a decir... Pero anyway, no voy a decir el santo, pero voy a decir el milagro. Hicimos un show de comedia donde había una productora súper reconocida. De hecho, era una de las top productoras de comedia en Puerto Rico para aquel entonces. Y me acuerdo que porque yo tenía que... ¿sabe? Ella vio mi primer show y lo hicimos y quedó brutal. Pero en el show salía Girelis y Girelis cantaba. Entonces, mi forma de hacer mi espectáculo era que yo te hacía reír. En un momento yo detenía el show porque yo daba un mensaje positivo. El show caía a nivel de risa, caía, pero yo te hacía llorar, literal. Y cuando Girelis se iba, yo lo subía de nuevo.
Y volvimos a traer. El mensaje era, en aquel momento, me acuerdo que el mensaje era para los padres, los papás. Siempre iban muchos papás con sus hijos. Y el mensaje era para los papás. De que, mano, tienes que dedicarle tiempo a los nenes. Mira, o sea, era ese mensaje. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era. Pero era un mensaje fuerte al punto de que al final me decían, contra, mano, gracias. Me llegó. Y eso era lo que yo estaba buscando. Aparte de la risa. Y ella me decía, no, esto es un show de comedia. Esto, aquí la gente viene a reírse, aquí la gente no viene a llorar. Sácame la nena y tú súbele dos. Y me decía, tú tienes el talento, tú puedes hacerlo, tienes que subirle dos. Tú tienes... Y me acuerdo que le dije, así, esto fue el primer show. Rica, nos sentamos en la mesa. Yo admito que yo soy un poco rough. O no rough, yo soy bien claro en si voy a hacerlo, voy a hacerlo y punto. Y nadie me va a sacar de mi línea. Y en esto tú tienes que ser líder. Si no, imagínate, hago lo que todo el mundo diga. Bueno, excepto lo hablar malo, que tú sabes. Anyway, pues me dijo, tienes que sacar tu nena y tienes que subirle dos. Y yo le dije, antes de sacar mi nena, te saco a ti. Y se fue. Renunció, renunció. Ese mismo día se fue. Dejó su montete y se fue. Ay, y yo le dije, no hay problema. Todo el mundo ahí como, ¡ah, el show continúa! Que tenemos, eran como 8 o 10 fechas, qué sé yo. El show continúa sin la productora. Ahora producimos desde otro lado. Y se hizo el show, se hizo todo y todo salió perfecto. Pero ya se fue. Me molestó. Y, bueno, antes de sacar mi nena, te saco a ti. Te probé, voy a sacar a Girelli. No, negativo. Voy a troncharle yo a la de esto porque yo quiero ser el... Anyway, en aquel momento. No la he vuelto a ver. Anyway, te dejamos esa petición de Girelli para que la pienses. Bueno, pero vamos a decir. Vamos a que la gente opine porque... Ajá, yo puedo hacer el show, pero la gente dice, ay, Ere, yo creo que ya tú no estás en eso. A mí me encanta. Es que yo pienso que, ¿cómo yo puedo decir eso? Como que el público, porque yo le digo que suba dos, además de que ya yo estoy grande, uh-huh. Y es como que ya yo estoy escuchando otros chistes que digo, esto funcionaría tan brutal. O tal chiste uh-huh. Sería tan brutal si tú le metes un coño, ¿no? Y él luego que me dijo, cuando yo le hablo conmigo, lo que me dijo, papi, es un coño y un carajito. es un coño y un carajo de momento. Es como para que tenga ese cantazo. ¿Qué tú opinas, Adriana? Yo pienso que también lo que dijo Jire no. Como que sí. Ok. Es que Adriana no ha tenido la experiencia porque a Girelli ya yo la llevé, a mí me gusta mucho la comedia y apoyo mucho la comedia local en Puerto Rico y nosotros vamos a shows de comedia a veces sin que nadie nos invite y cuando yo hace poco le dije a Girelli, vente, de hecho fue el show de Daniel y de Francis. Que eso es. ¿Esto? Eso es. Eso sí que es. Cafre. Y. Pero el show está buenísimo. Que era el divorcio de la risa. Yo tenía que hacer el intro. Y le dije a Girelli, vete con tu novio para que ustedes vean lo que es un show, no como papá lo hace. Esto es un show secular, full calle. Y Girelli salió de allí encantada. ¡Papá! ¡Esto qué está cafre! O sea, que Girelli dentro de ella tiene una. Cafre. Pues pero, espérate que está diciendo ahora. Que al igual que yo crecí, uh-huh. Los viewers también crecieron. Sí, o sea, ya ellos están, por ejemplo, los que nos veían cuando estaban en la universidad o en la escuela, se te acercan y te dicen, yo te veía a ti cuando yo estaba en high school. Es como que pues ahora ya ustedes están manganzones también. Ya maduraron. Ya pude aguantar un coño y un carajo, ¿vale? No, señorones. Sí, no, bueno. Pero también tengo que decir que hay un grueso de la gente que nos sigue que son bien conservadores. Entonces, por eso me gusta hacer la pregunta. Y que opine la gente. Al final del día, vamos que nosotros vamos a hacerlo. ¿Sabes? Al final del día, yo decido lo que hay que hacer. Y aquí, mira cómo quito hasta las nenas y a Leira de mi decisión. Porque la decisión de no hablar malo fue mía. No fue de que Leira me lo dijo ni las nenas me lo dijeron. Fue mía. Porque una decisión bien profesional mía, pero pues fue así. Pero sí, uno se deja llevar mucho por los comentarios, por la gente, por el qué dirán. Uno se deja llevar, aunque uno es quien toma la decisión. Al final del día, yo reconozco que un show secular, cuando digo secular, es que nos vamos para abajo y no es que vayamos allí a hacer un algo bien feo, pero porque yo tengo mis límites y mis valores, uh-huh. Que no los voy a negociar por nada del mundo, pero un coño y un carajo yo puedo decir. Y yo reconozco que esos shows se venden mucho más fácil que vender un show familiar. Lo digo pues por experiencia. Y hay algunos que sí venden esos shows y se les hace bien fácil, pero es porque tienen una base de seguidores de iglesia.
que los apoyan y los pastores promueven ese, ese tipo de shows en sus cultos, en sus iglesias, que a mí me ven como secular. Por más que yo diga, ajá, no hable malo y todo, a mí me van a ver... Tú eres foca acá. Ajá. Mira, te voy a explicar, y no, aquí no estoy hablando, o sea, no, no malentiendan, no, no estoy hablando mal de los cristianos ni nada, ni el, ni, ni de las iglesias ni nada, pero es que esto es una realidad. En el punto, yo estoy en el mismo medio del sándwich. Yo no soy, mi comedia no es una comedia cristiana, o sea, cristocéntrica, porque yo hablo de cosas cotidianas. O sea, a mí, yo hice el mismo chiste que yo hago, la misma rutina que yo hago, que yo hice en el show de Francis, que es calle, pata abajo, tra, tra, toma, toma, dame, dame. Yo lo hice y la gente se murió de la risa. El mismo chiste sin hablar malo. El mismo chiste, el mismo chiste. Fue el mismo chiste que hice en el show cristiano. Es más, ese mismo chiste yo lo hice en la iglesia de Font. ¿Cómo que se llama? De ese Font, de la iglesia de Font. Sí, sí, pero no, no sé el nombre. Se me olvidó el nombre, pero anyway, de Font, el mismo chiste. Lo hice en los dos lugares. El mismo chiste, del mismo chiste la gente se echó a reír. O sea, que funciona de ambos lados. Pero los cristianos me ven como el... No, él es secular. Y siempre, siempre, cada vez que yo voy a una iglesia, pasa lo mismo. Uh-huh. Se me sienta siempre un viejito al frente. Te lo juro. Bueno, esto pasa en toda la iglesia que yo voy. Con la Biblia aquí. Y cruza los brazos. A monitorearme. Y hay veces que yo hago, tú eres mi meta. Si yo logro por lo menos, y lo he logrado. Hay algunos que no, pero hay algunos que por lo menos que se tiren un... Ya, yo mate. Yo sé que tú no te quieres reír, pero hiciste... Y yo te estoy velando, pero... Taca, 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 y lo miraba, y me pasa mucho eso. Pero cuando voy al lado secular, entonces, es que este es el fresita. Este es el que... Yeah. Es que él es muy... A mí me gusta que sea un poquito más... Atención. Más calle, que sea un poquito más calle. Él es muy... Entonces, pues, yo tengo... Siempre he tenido esa... No es el problema, pero ese reto. Como que estás en el medio. Porque estoy en el mismo medio. Y yo reconozco que si uno le sube dos, pues uno puede tener un poquito más... De, obviamente hay una parte de mi gente que se van a molestar y se van a ir, pero hay otro, voy a ganar por otro, al igual que si voy para cualquiera de los dos bandos, porque estoy en el medio todavía, estoy ahí como que pip, 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 pip. Pero anyway, eso es lo que quería decir. Anyway, un revuelo. Y estamos también, bueno, esto fue mami y yo, so vas a tener, te fastidiaste ya decisión. Volver a hacer el show de Navidad. Y a rayo, eso es un... Es un proyectazo, sí. Nosotros tenemos un show de Navidad bien bueno que lo hicimos al principio cuando estábamos comenzando en las redes. Era... Adriana, ¿tú te acuerdas de ese? Del show de Navidad. Se llamaba un día normal. Un día normal se llamaba. Estaba chiquito. ¿Y ya participó? Sí. Ajá. ¿Y te gustaría participar si lo hacemos? Ya. Ok, el show se llama Un Día Normal. En ese show que hicimos fue por primera vez que... por primera vez hizo teatro Yocho Apauta. Hizo teatro Daniel Travieso. Cheche hizo teatro. Pues yo creo que ya ellos habían hecho teatro. Yo sé que Yocho Apauta no había hecho teatro nunca en su vida. Pero no sé si Daniel y Cheche sí, pero anyway. Y Chente. Chente también es un show para niños. Porque es un show para niños. Eso sí que olvídate, es un show para niños. Y estábamos nosotros, hicimos ese show y fue bien cool. Así que deberíamos también poner a Sebastián y que salga y haga A Sebastián le gusta actuar. Sí, le gustaría. Hay que hacer una audición. Entonces hacemos, y llegamos a hacer audiciones para eso, pero íbamos a hacer de nuevo, pero llegó María. llegó María. Yeah. Bueno, anyway, seguimos, ¿verdad? Sí, Adriana, cuéntanos cómo te va en tus clases de modelaje. Y ya. Yo no voy a decir. ¿Por qué? No vas a decir. No, bueno, hay muchas cosas que decir. ¿Te gusta el modelaje, la pasarela, todo bien? Me gusta el modelaje. He aprendido nuevas cosas. Yeah. Y por ahora me gusta mucho. 10 de 10. 10 de 10, qué cool. Y te he visto que estás practicando la parte de arriba. Se escuchan los tacos abajo. Wow. Oh, es verdad, cuando estamos nosotros en la parte de abajo de la casa, se escucha en el cuarto de nosotros, el techo del cuarto de nosotros es el piso de la terraza. O sea que todo lo que pasa arriba se escucha en el cuarto de nosotros y se escucha tac, 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 parece un caballo paso fino. Y entonces en estos días también Adriana fue al concierto de Bad Bunny. Ay, verdad. En el cine. En el cine. Sí, ¿y bueno, a qué hora saliste? Bueno, porque... Ajá. A las 12, 1. Que a la 1, casi las 2 de la mañana. Cuéntanos esa experiencia, Adriana. Para una chica de 15 años ir a un concierto de Bad Bunny. ¡Qué padre más responsable! Adriana, tú también eres medio... ¿Cuál es el problema? Tú también eres medio... ¡Cafre!
Anyways, fui con Seba. Ajá. Los dos fuimos y Seba se sabe, es fanático de Bad Bunny. Y pues entramos al cine, nos sentamos y pues esperamos a que empezara. Llegamos a las 8 y empezó como a las 10. Ok. ¿Desde las 8 hasta las 10 ustedes sentándole nalga a ese asiento allí? Yeah. Wow, qué divertido. Bueno, es que abrieron a las 8:30. Ok. So, en lo que todo el mundo se sentaba, pedimos popcorn, qué sé yo. Y pues cuando empezó, pues todo el mundo, obviamente, se empezaron a parar, empezaron a cantar. Había alguien al lado mío que estaba, wow. Ese se elevaba. Ese estaba ahí. Claro, okay. De los fanáticos fieles de Bad Bunny, Bad Bunny. Bien fiel, me asustó, pero salí viva. Él tenía hasta la máscara y yo. Y pues me sabía como 4 canciones. Seba se las sabía todas, él salió de ahí ronco. Pero me gustó. Él salió gallito. O sea que quiere decir que Seba también es un cafre. ¿Eh? Porque eso no es el cafre. No. Sebastián estaba durmiendo y decía yeah. Voy a contar algo. Seba se sabía todo. O sea, no, espérate. Voy a contar algo. Nosotros estábamos reunidos, ¿verdad? Estábamos almorzando con la mamá de Leira. Con la suegra. Ay, Dios mío. Sí, Adriana, de la que tú te salvaste. Es que tú te lo voliste. No, es sí. Que porque Adriana. No, Adriana, no, si sí saben la respuesta. No. Pero que tú te salvaste de que te fuiste antes de que llegara Marquito. Ajá. O sea, tú ya sabes. Tú escuchaste. Yo me fui porque estaba cansada. También un poquito. Pero la gente no sabe lo que estamos hablando. Pero déjame terminar aquí. Termina. Adriana, cuando, antes de contar, cuando tú te enteraste que iba Marquito, tú me dijiste que estabas cansada, que te querés ir para casa. Déjame explicar. Como un 20% estaba cansada. Uh-huh. Cuando me dijeron que venía Marquito, dije yo no. A mí no me viene y me dice tú me puedes guiar a casa. yo no me quiero ir a casa. Yo tengo 20% de sueño. Dile, o sea, que la gente sepa, Adriana es y 80% de no querer ver a Marquito. Adriana es bien fan de Marquito. Pero es bien fan de eso, que le gusta que Marquito esté bien lejos. Yo no lo odio, pero es que... Pero no lo quiero. ¿Cuál es tu problema con Marquito? No, es que yo estaba cansada. No es que había un problema, estaba cansada. Es que Marquito ve a Adriana y siempre está molestándola. Y Adriana está... No le quita el puño de la cara, ya. Yeah. Sí, es verdad. Oye, voy a explicar a la gente. Lo que pasa fue que nos encontramos con mi suegra y estábamos los 4 nosotros, estábamos con mi suegra. Ya cenando, era por la tarde, en un shopping. Y invitamos a Marquito. Marquito llegó y qué sé yo. No, pues, Marquito llamó que si queríamos café, que nos iba a invitar. Y yo, llégale. Pues nada, pues las nenas se fueron. Y las nenas se fueron y nos quedamos Leira, mi suegra y yo, en lo que llegaba Marquito al Starbucks y qué sé yo qué rayo. Y estábamos ahí hablando, qué sé yo. Y en la conversación se dio de que no, que mañana Adriana va a ir al concierto de Bad Bunny. Y mi suegra. Ok, para que ustedes, vamos, voy a dejar de explicar quién es mi suegra. Mi suegra es como mi abuela. Mi suegra es como mi abuela, ¿ok? Recuerda, está el papa. Está mi suegra. ¿Sabes? Ese nivel. Eso es como que, vamos, por ahí. Mi abuela le da tutoría. Mi abuela, yo creo que el papa llama a mi suegra. ¿Qué tú crees que hacer? Hija, ¿qué tú crees que debo hacer? Y mi suegra, escandalizada. se tiró el. Es que no lo puedo hacer aquí porque esto tiene el coso hasta abajo, pero se tiró el. Es que aquí brinco. ¿Pero cómo que para el concierto de Bad Bunny? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Una niña de 15 años, ¿cómo tú la vas a dejar? Y hay que decir, y yo le dije, mira, Raquel, ay, perdón. Bueno, ya es mi suegra, porque no tengo dos suegras, así que, Raquel, mira, son jóvenes y vamos. Que sí, vamos a suponer que el contenido es un poco explícito de las canciones de Bad Bunny. Yo lo entiendo, pero yo quiero que también mi hija vaya poco a poco saliendo de la burbuja en la cual nosotros la tenemos y exponiéndola un poquito a este tipo de ambientes para que cuando ya tenga 18 años no salga y diga, adiós, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Que papi nunca me dijo de esto, ¿no? Nunca me llevaron, ¿sabes? Y, mano, vamos, que yo al igual me criaron de esa misma forma, al igual que criaron a Leira y demás. Y yo me acuerdo escuchar guatao, o sea, y me acuerdo, y es más, yo tenía un cassette que antes era cassette, o sea, ustedes no saben lo que es eso, pero un cassette, los que están viendo puede ser que sepan lo que es un cassette,
Y los cassettes era un cassette. Pero tú lo ponías por un lado, tú lo ponías y cuando se acababa el play ahí, tumbaba. Y por otro lado, tú podías poner otras canciones. Pues por un lado era Vico, sí. ¿Para qué? Pues eso era para papi. Papi era. Y papi no me dejaba escuchar nada. Yo Vico, sí, lo ponía Vico, sí. Por el otro lado, tenía Pal Cruce y me tiré yo a pie. ¡Brum, brum! Y a mí me encantaba, pero a mí me gustaba porque lo que decía era Pal Cruce, me tiré yo a pie. ¡Brum, brum! Acá pillarle una bolsa de 10. Y era como que compraba droga. Y yo. ¡Oh! Y en aquel momento yo tenía como 12 años, 11 años. Y yo era bien chiquito. Pero. Era en la escuela que me la grabaron. Yo le dije, pues por otro lado, ponme Vico, sí, por otro lado, porque papi no me engañe. Y le vas a poner por otro lado Vico, sí, para que papi no me engañe. Y cuando papi entraba al cuarto, yo ponía explosión de no, no, no. Ahora se me fue la de esto, la canción de explosión. Y papi, todo cool. Y como decía Vico, sí, papi no me engañaba. Pero una vez me mangó con el. Porque yo estaba lavando yo estaba lavando el carro de mami. Y mami es calle, soy. Decora. Ese mami siempre la confidente, la mami. Y dijo que era elegante. Y ahora la de calle. Ey, vamos, cuidado con mami. Y mami, pero mami era chota. Mami es chota todavía. Sí. Y mami le decimos el abanico, todo lo sopla. Y entonces, yo estoy lavando el carro de mami, qué sé yo, y puse la canción de esa, la de Pal Cruce, y me tiré yo a pie. Pero era en la marquesina de casa. Así que yo puse el radio a todo volumen y yo estoy lavando el carro de mami y mi papá llama a mami. Para ese tiempo eran los teléfonos de casa, no había celulares. Y para mí conté hello y se escuchó de fondo Pal Cruce y me tiré yo a pie, brum, brum, acá a pie a la luna. Y papi, vamos, que mi papá no es santo, pero papi sabía la canción también. Yeah. Papi le dice a mí, mira que ese regalo de música que se escucha ahí, ese Jale que está lavando el carro ahí. Y ahí le dice a mami, yo no me acuerdo, ¿sabes? Pero creo que, me imagino que le dijo, ¿qué canción es esa? A mí, la que dice Pal Cruce y me tiré yo a pie, qué sé yo, acá a pie a una bolsa de 10. Ya yo lo tenía en CD. Eso era un CD. De hecho, el CD era de mi hermana. Era de mi hermana. Mi hermana sí que es... Cafre. Ahí está. Entonces, papi llegó ese día a casa. Porque papi es... tú sabes, él cuando venía, a lo mejor yo tengo eso de papi, como que nadie sabe que viene en Fona, ¿no? ¡Sí! Pero ya él tiene el plan. Era el plan. Y llegó y... ¡Ay, lavaste el carro a tu mamá! Chévere, vamos a verlo. Y yo dije, cantan. Mira, le lavé por debajo. Y mira, chévere. Ah, perfecto. Y entonces prendió el carro. Y yo, ay, Dios mío, el CD. Porque papi nunca usaba el carro, mami. El CD. Y dice, que no prende el radio. Vente, vamos a una vuelta. Y papi. Y me dijo, porque papi, yo guío desde los 6 años. Mi papá me enseñó a guiar y qué sé yo. Dale, usa el carro. Vamos a la esquinita. Vamos a la urbanización. A dar la vueltita por la urbanización. Chévere, me cogió de zángano. Y a mitad de vuelta, papi hace ¡tacata! Y lo puso en... Y dejó la canción ¡Pal Cruce! Y yo ahí... y me tiré yo a pie. Nos chupamos. Y yo decía, ya puedes cambiar. No. Déjala ahí. Y lo escuchamos entera. Y me tiré y le puse... Y qué sé yo. Y hablando malo. Y después de esa venía... yo no me acuerdo cuál era la otra. Porque era un mix. Anyway, una que hablaba también malo. Pero bueno, que eran las canciones de aquel momento. Y anyway, pues llegamos, dimos la vuelta y llegamos. Esa fue la vuelta más rápida que yo pude dar en mi vida. Llegamos y papi sacó el CD así y me dijo: yo te he dicho a ti que esta música en mi casa no. Y le hizo el CD y lo rompió. Y yo, mi hermana, se chavó. Fanny me va a matar, Dios mío, qué chavienda. Y yo, no, papi, no, te. Y tú tienes un CD de Vico, sí. Búscame el CD de Vico, sí. Y buscamos el CD de Vico, sí, explosión. Dimos otra vuelta con explosión. Dimos otra vuelta con el CD de explosión. Explosión, dispara un cañón, explosión. Y digo que es la misión. Y para tu jefe que tu mamá. Y yo acá. Dios, para que pudiese vivir. Y yo no entiendo por qué le llaman la droga al que. Para librarme de la pela. No me dio ese día, pero con que rompiera el CD. Mi hermana todavía es la hora que está molesta por eso, porque el CD era de ella. Pero vamos, que fue mi papá, no fui yo. Yo no sabía, ¿sabes? Yo no sabía que él estaba escuchando la conversación. Y después, años después, yo nunca me enteré cómo Jairo se enteró. Tipo, yo decía, este tipo es biónico, ¿cómo es Jairo? Años después, mi mamá me dice, ¿tú te acuerdas una vez que tu papá le rompió? Es que yo le dije. Uh-huh. Mami, eres un abanico. Chota, eres una... Cafre. ¿Te acuerdas la historia que estabas contando? Que no, terminaste ahí, pero...
era la historia de que Marquitos y mi mamá. Exacto. Pues, ¡yadre! Pues tú veas, de ahí brinqué. O sea, tuviste todo el monólogo. Yo tengo la habilidad. Y no contó nunca la historia. Yo tengo la habilidad. Hay que ponerle el previously. Yo tengo la habilidad de ir a dos temas y no acordarme del primero. Pero anyway, mi suegra estaba escandalizada porque Adriana... Y le dijimos como que, mira, vamos, que queremos también que ella... Primero, que tiene buenas notas. Es una chica que hace sus tareas, que aporta a la casa, que no es alguien que no está como que faltándonos al respeto ni nada. Así que es alguien que nosotros tenemos la confianza en ella y ella la confianza en nosotros de decirnos lo que le gusta, lo que no le gusta y todo. Así que no veíamos Leira y yo en ese momento, no lo vemos todavía. Algo más. De hecho, la petición de Adriana era ir al concierto físicamente. Uh-huh. Y a esa petición fue un no. No fue porque era peor verlo allí en vivo. Era porque costaba más caro. Costaba más caro. No es chavo. No, la amiga la llamó. Mira, están baratos. Están en 290. Y Adriana, mira, mami. Está... Y yo... 240. ¿Estás loca? Eso cuesta más tenis. Pero la verdad, si estaba tan barato, dice, mira, cómprame el mío también. Exacto. Oye, que te invitara, Adriana. Kimberly se ponga palo de ella. ¿Y qué fue lo que le dijo Marquito a mami? Marquito, cuando llegó, le dice... Pues ella siguió... Mi suegra siguió, tú sabes, en el monólogo de ella. Y, pa, 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 y llegó Marquito y mi suegra siguió como... Pa, 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 y Marquito la escucha así y le dice... ¿Qué tú escuchabas cuando era joven? Ella, pues no, yo escuchaba mi salsita. Mm. ¿Y de qué hablaba la salsa antes? De lo mismo que está hablando Bad Bunny ahora, ¿verdad? Y no te vengas a hacer la santa. Achí, empezó a darle una descarga a mi suegra y sacó canciones. Esta canción, pácata, que decía esto y esto y esto y esto. Tú la escuchabas, de seguro que sí, y la cantaste. Y esta canción está... Mira, esto no hablaban malo, pero lo que están diciendo. Tú escuchaste el mensaje de esa canción, lo que decía esa canción de ver... Achí, empezó... Y mi suegra... Achó... Le ha dado de ajo y de masa a nosotros. Como que, Marquito, ¿ha madurado? Yo no lo puedo creer. He's a new man. He's a new man. Wow. Le dio de ajo. A lo último, mi suegra dijo, de acuerdo, ¿sabes? Cuando, justamente cuando los papás y los suegros están perdiendo, dicen, no, ¿qué le pasa? Mira, ¿cuándo nos vamos? Vámonos ya que tarde. Así nos hizo. Mira, y nos pagó el café y todo. Marquito nos pagó el café. Llegó allí y dijo, no, les voy a pagar el café. Adriana, de lo que te perdiste. Adriana dice también lo va a pasar. Ay, Dios mío, no he dicho lo de Unique Home Renovation. Pues que tú no has parado. Sí. Tú has hecho el monólogo de principio a fin. Es verdad. Sorry a Javier. Oye, ¿sabes qué? Javier me llamó. Javier es mi pana de Unique Home Renovations, que es la compañía de sellado de techo. Déjame dar la promo y después voy a decir lo que me dijo. De Unique Home Renovations, si tú tienes problemas con tu techo de filtración de agua en tu hogar, yo te recomiendo la gente de Unique Home Renovations, que puedes llamar a mi pana Javier al 787-221-4727. 787-221-4727. ¿Por qué? Javier, nosotros teníamos un problema de filtración de agua en la casa de Corozal y Javier fue hace como 3 o 4 años atrás. Javier fue y corrigió los desagües que estaban malos. Había uno que estaba extremadamente... Bueno, nunca se pudo destapar. Así que él hizo uno nuevo, lo hizo súper bien. Ya le habíamos dado un tratamiento de sellado de techo y él vino a corregirlo porque nunca se había corregido el problema. No estoy hablando mal del anterior, simplemente que Javier cuando lo hizo súper bien. Unique Home Renovation al 787-221-4727. Nos funciona y por eso es que lo estamos promoviendo. Y de hecho es el primer cliente de este podcast, el primer cliente, ¿verdad?, que nos ha auspiciado. Y es por eso que lo estamos obviamente mencionando, porque ha aportado, ¿verdad?, a este podcast positivamente, pues ya sí hemos hecho unos ajustes en el podcast para poder pues, mejorar cada día más. Ahora bien, yo llamo a Javier, ¿verdad?, y le digo el otro día, Javier, cuéntame, ¿verdad?, porque estamos dando la promo del esto, pero no sé si te ha ido bien o si te han llamado o si no ha habido ninguna llamada o qué. Y me dice, Ale, yo no he parado. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y me dice... Mira, Ale, no, en serio. Y yo pensaba al principio, ¿sabes? Cuando te dicen así, yo digo, esto me está chavando como que pa. Me dice, no. Ale, primero que el producto, obviamente, un sellado de techo no es algo que te cuesta 10 pesos. Uh-huh. ¿Sabes? Es algo que cuesta bastante. O sea, que esa inversión no lo puede hacer cualquiera. Pero me dice, Alex, mira, me han llamado un montón. Creo que tiene varias citas para esta semana. Y ya tiene hasta dos techos que está confirmado. Y yo le digo, ¿pero eso es mucho o poco? Y me dice, eso es un montón, ¿sabes? Eso está súper bien.
Me dijo ahí una familia en Ponce y me mencionó otra familia, no me acuerdo ahora el lugar. Pero gracias. Lo que quería era agradecerles a los que han visto la promoción y han llamado a Javier. Gracias, porque también le da uno confianza en lo que estamos haciendo y de que estamos promoviendo cosas de que de verdad les va a funcionar, les va a resolver la vida como nos la resolvió a nosotros. Y estamos entonces viendo de qué forma podemos hacer esto. Déjame ver cómo va a ser comercialmente atractivo para ustedes, tanto como para nosotros, para que esto crezca, porque la idea es de. Ay, pero ¿para qué esto aquí? Ay, tanto chavo. Sí, bueno, porque todo esto cuesta dinero. Y digamos que Alex Díaz hizo un préstamo. Y pues todo se está pagando con ese préstamo. Así que hay que pagarlo para atrás. Y pues ese dinerito nos ayuda para poder comprar equipo nuevo. Ahora mismo queremos un estudio para estos podcasts y queremos invitar gente. Pero si no tenemos. Ahora mismo aquí no cabe más nadie. Eso que. Si tenemos esa bendición de poder tener auspiciadores en este podcast, podemos invitar a gente y tener un estudio e invitar a personas y esto hacerlo más entretenido, que es lo que queremos al fin del día. Gireli, y que ¿verdad? Si auspician, ¿qué tú quieres tener? ¡Mi carro! ¡Mi carro! Ah, bueno, lo de pagar todavía está eso con calma. Con calma, ay, con calma. ¡Ay, Miguel! Primero Carleton. Es. ¡Ay, Miguel! Primero es. ¡Miguel! Miguel, levante. Primero es, ¿sabes? La estructura, el lugar y qué sé. Después pagar. Esto poquito a poco, poquito a poco. ¡Carrito! Vamos. Roma no se hizo en un día. Vamos con calma, con calma. Pero nada, quería agradecerle a los que han llamado a Javier. Javier me dice, porque él vino a un podcast y él pensaba que era eso y ya, pues obviamente ese tipo está trabajando el tiempo, no tiene break de ver nada. Y me dice, yo pensaba que era solamente, pero parece que tú has puesto más veces. Y yo, si no, pues obviamente le acuerdo, le seguimos dando a todos los podcasts. Y él, ok, sí, porque es que me dicen, no, es que yo lo vi ayer. Y es que ayer estaba viendo el podcast de Ale donde te mencionó y te estoy llamando. Y él, en el que yo salí, no, tú no estabas. Es que, pero no entiendo, qué sé yo. Y que me dice, mira, pues, mano, ha llamado bastante gente. Y me dice, lo más que me gusta es que son gente cool, que no te llaman con altanería ni qué sé yo. Que me dice, porque uno tiene, pues en el caso de él, tiene que trabajar con muchos clientes y que le es como que algo que a veces como que, ay, Dios mío, porque tiene que darle el servicio al cliente. Y me dice, mano, son gente cool. Me dice, de verdad, tú tienes una audiencia súper chévere, súper nice, que te llaman y no te están con ni rodeo, ni regateo, ni nada. Es como que saben de lo que están hablando y todo. Y vamos, by the way, que las cotizaciones que hace Javier las hace sin compromiso alguno. Él te cotiza y después tú decides si sí o si no. Eso es decisión de ustedes. Pero que por lo menos esa parte pues está súper chévere. Es que anyway. Esa es nuestra gente. Ahí está, nosotros. Obviamente van a ser angelitos. Ah, no, va a ser la gente de aquí. Por favor. Ajá. Mira, bueno. Me compré un traje en estos días. Esto es para cerrar ya. Estamos casi llegando a la hora. Sí. O sea, yo le estaba ayudando a mi mamá, por eso es que estábamos ese día con mi mamá, uh-huh. A comprarse una ropa para el viaje. Para un viaje. Ave María, yo estaba algo por estar allí. Buscándole ropa, encuentro este traje espectacular. Si ayudarte a ti en una tienda es difícil, tú te imaginas Leira y la Mai juntas. Mira, mami me enseñó una foto, yo estaba muerta de la risa, porque era un traje que abuela no quería y te lo pones y abuela estaba en la foto. Mami tirando de la foto y apareció una chiquita ahí. Y fue el más lindo que le quedó, porque sí. No le dio, este te lo pones, te va a quedar lindo. Pues entonces encuentro este traje uh-huh. Súper lindo. Yo dije, wow, brilloteo. Y estaba a $11.99. Y yo dije, ok, no. Esto no se da nunca. Uh-huh. Así que compro el traje porque yo digo, mi mamá me dice, ¿cuándo te lo vas a poner? Y yo, algún concierto, lo que sea. Va a llegar alguna actividad que lo voy a usar. Uh-huh. Pero no voy a perder la oportunidad. Uh-huh. So, compro el traje. Llego aquí a casa. Lo saco de la bolsa. Adriana lo ve, se lo llevó y lo perdí. Y ya. Yo... Ese fue el traje que Adriana usó para el concierto de... Sí. ¿De Conejo Malo? Ya. Sí. Ay, su. Es bien cómodo. Y... Como tú dijiste, que tú lo estabas estrenando por mí. Uh-huh. ¿Y qué pasó con el traje, Leira? ¿Trajo alguna repercusión? Trajo repercusiones, pero son para la terapia. Porque yo creo que ustedes me den terapia en esas repercusiones. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Es que tú no sabes, Adriana, pero te explicamos ahorita, porque es que si no... Yo creo que Adriana sabe, porque yo lo envié al grupo. Ok. Las repercusiones la pelea que hay con el traje, pues eso yo lo voy a hablar en la terapia para que los muchachos me den terapia y hablemos sobre eso. Sí, es verdad. Pero más bien quería ver cómo mi traje te quedó bien. Sí, es bien. Está cómodo. Cool. Es cool, te queda bien. Y tiene mucho brillo. Súper lindo. Love it.
Ok. Y este, ¿va a ser así siempre? ¿Me van a estar robando ropa ustedes dos? Uh-huh. ¿Tú también me la robas a mí? Era. Bueno, vamos con el chiste de Adriana. Párate, antes de este domingo es el Día de Padres, así que a todos los papás que nos están viendo, muchas felicidades. Si nos están viendo después, que usualmente esto es porque lo verán, lo ven eventualmente después en la semana. Muchas felicidades a todos los padres, a los que están y a los que no están, también muchas felicidades. Somos una familia que creemos mucho en lo que es la figura paterna dentro de la familia. Así que a todos los que han servido como se supone que sea un padre, les enviamos un fuerte abrazo, felicitaciones. Y muchas bendiciones para ustedes como padres. ¡Ahora sí! Y regálenle a papi un avión. Ah, verdad, yo siempre pido un avión. Siempre. Ok, yo voy a intentar hacer esto. Miren, te mando un espejuelo. si sale otra cosa, me van a disculpar. Ok. Este, pero... ¿Tú sabes que alguien ya está viejo cuando hace...? No, que yo ahora mismo veo todo borroso. Yo hago así para ver si... Oh, wow. Yo creo... A que te doy. Porque yo creo que este botón es. ¿Si es que me ve? Este botón es el. Bueno, a ti te estoy viendo. Doble. Este, pero te veo. Puede ser pero que no lo... sabes a cuál le vas a dar. Anyway, vamos con el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Adriana, por favor, cuéntanos en este momento ese flamante chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Este chiste fue asistido por alguien. Este chiste fue asistido. Oh, no. Fue asistido por Girelli. Ah, yo pensé. Ay, de verdad. Yo pensaba que era asistido por Sebastián. Nah. Y yo iba a decir, ay, Dios mío. Ay, yo te envié. De Gire. Eso, si no se ríen, es culpa de Gire. ¿Ella te envié? Sí. Oh. No se ríen, es culpa de Gire, ¿ok? Ok. Me llamó la culpa de Girelli. Ajá, cuéntanos el chiste. ¿Cuál es? ¿Qué le dijo una gallina a la otra gallina? ¿Qué le dijo una gallina a otra gallina? Cuéntanos. Ven pa' acá. Pero te ríes de ese. Pero que está. Estaba un poco bueno, Adrián. Porque que me dio risa el pa' acá. No lo puedo creer. No quiero decir otro chiste. Perdón, Adriana. Vamos, qué porquería de chiste. Dime, Adriana, cuéntame uno bueno. Adriana, sácanos del boquete, Adriana. Zumba. Pues, a que tú no sabes que le untan a las vacas. Que le untan a las vacas. ¿Qué le untan a las vacas? Le untan mus. Ay, bueno, ese no. Bueno, está bueno. Ese estaba bueno. Lo que pasa es que ya me había reído con el ¡paco! No lo puedo poner porque hay un bed musical ahí que si aprieto tu botón me fatiga la cosa. No, que está ciego. Aparte, también eso. No. Bueno, gente, ¿ya hay algún otro chiste? No. Se acabaron los chistes. Gente, muchas gracias por haber visto este podcast. Recuerden que nos pueden escuchar también por Spotify, por Apple Podcast, la versión audio. Así que si de momento tienes que ir al gimnasio o tienes que ir a comer, pero de momento, anda, déjame hacer rápido. ¡Pap! Prende el Spotify, prende el Apple Podcast. Una, ¿cómo se dice eso? ¿Una qué? ¡Ay, Dios! Una pelea ahí, tú sabes. Una batalla. Ah, también, la batalla en el trono. Entonces, pues puedes escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. Importante, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Leira como Leira Alba, Adriana como Adriana Di Alba, Girelis como Gire.Díaz y a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Alex Díaz Ade. Importante, ya llegaste hasta el final de este video, de este podcast, por favor, regálame un like, comenta sobre lo que hemos hablado, por favor. Riega la voz de este podcast. ¿Ves? Así nos está ayudando a que esto siga, continúe creciendo. Nos vemos el jueves en la terapia. Dios los bendiga mucho. Esto ha sido todo hoy en Los Días. Bye.